Muy bien, vamos a recibir a nuestro invitado del día de la fecha. Un jueves, una federación que tiene mucha actividad y que, bueno, justamente hoy vamos a abocarnos a lo que es la parte amateur. Hablamos de la Federación Cordobesa de Box, en este caso representada por el señor José María Sánchez Rosado, que es el presidente de la Comisión de Boxeo Amateur. José María, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hola, a ustedes. José. ¿Qué tal? Bueno, un gusto estar aquí. Gracias. Un lindo jueves para hablar de boxeo amateur, ¿no? ¿Cómo se está llevando a cabo los inicios, si se quiere, de la actividad aquí en Córdoba? Bueno, de esta actividad que estamos tratando de presentar, todos los días son lindos porque es muy estimulante ver cuando los niños practican una actividad. Y en el boxeo es bastante curiosa. Es sabido de que por una cuestión legal recién se puede iniciar la práctica activa del boxeo amateur a partir de los 14 años. Entonces, ¿qué pasa con esos niños que se acercan a los gimnasios, que les gusta, que van a practicar? Un poco que se aburren de no tener una actividad precisa. Tuve la oportunidad hace un tiempo de ver esto como iniciativas privadas y se me ocurrió que estaría muy bueno federarlo y darle un marco legal y institucional y con una cierta continuidad y una proyección. Empezamos a trabajar varios miembros de la Federación Cordobesa de Box, creamos el reglamento de boxeo infantil, creamos las pruebas con las que tienen que competir los chicos. Siempre hacemos hincapié que es boxeo sin contacto. Bien. Ellos practican y haciendo todas las prácticas de un entrenamiento común del boxeador y después en sus encuentros compiten demostrando las habilidades que han adquirido en los gimnasios. Es bastante novedoso, claro. muy entretenido de ver y ver la ilusión, claro. La pasión que le ponen los chicos. Chicos y chicas, estimula y hace que la familia participe porque obviamente son muy chiquitos y toda la familia los quiere ir a ver, ¿no? José María, yo creo que el boxeo es uno de los deportes que más prolijo hay que ser y en la conducta en cuanto al cuidado físico, al cuidado de la alimentación. Sí. Esto también se intenta empezar a enseñarle al niño que empieza con la actividad del boxeo, obviamente siendo que es un niño, pero digamos que empieza a tener un cuidado de su cuerpo, que empieza a tener un respeto también sobre lo que son los modales del boxeo y demás. Convengamos que por ser niños lo llevamos por el lado lúdico. Claro, un juego, digamos. Es un juego, no es un boxeador, es un deportista, mini deportista si le quieren decir, pero con toda la seriedad de la práctica. Todos los chicos que compiten en estos encuentros, ya van dos, van a completar hasta fin de año 5 encuentros, uh-huh. Tienen que estar federados, nosotros los federamos y para eso tienen que tener una revisación médica que los habilite para la práctica del deporte recreativo. Claro. Tienen una ficha que llenan con el consentimiento de papá, de mamá, de los adultos y tienen ciertas pautas y normas que cumplir dentro de los gimnasios y obvio en los días de las competencias estas. Así que se empieza a formar un mini deportista desde ahí, desde los cimientos. La práctica se hace sobre un ring, sí. Con el tiempo, con la campana, con los jueces, pero adaptado a esta actividad. Y quiero volver a reiterar, para que quizás recién que está prendiendo el televisor y estamos hablando de boxeo para niños, no hay golpe, no hay contacto, sino solamente técnica, movimientos, digamos, de boxeadores, lo que se le enseña a un niño, digamos. ¿Con bolsas? ¿Con qué? Exactamente. Las rutinas serían, se van a ir variando con el tiempo a medida que, para darle mayores exigencias, pero la rutina que hacen en el gimnasio común es saltar la soga. Entonces, en estos encuentros se compite en cómo cada uno ha adquirido esa habilidad de saltar la soga. Hay claro. mil variantes para saltar la soga y ellos las empiezan a intentar. Está hacer sombra, hacer manoplas con su... Es el único lugar en el momento que participa su profe, claro. su técnico, por claro. así decir, donde hacen manopla, bolsa, como decías vos recién. En fin, cada uno
todo lo que va adquiriendo en el gimnasio lo demuestra en 30 segundos que tiene cada prueba. José María, claro. ¿Qué quiere lograr la federación con esta incursión a través del boxeo infantil? De comenzar con el boxeo infantil. Acá hay un doble objetivo. Bien. Primero es incorporar edad temprana para que los chicos vayan adquiriendo equilibrio, desplazamiento, movimientos propios de la actividad como un juego. Cosa de que cuando lleguen a la edad de sacar su licencia y decidir que quieren boxear como boxeador amateur, ya tengan adquirido, incorporado todos estos movimientos que son tremendamente necesarios para esta práctica. Claro. Por el otro lado, acompaña al Programa Nacional de Iniciación Deportiva, que es inculcarle a los niños a temprana edad que se hagan amigos de los gimnasios, que les sea natural el ambiente del gimnasio, como un aporte más a tratar de evitar el chico en la calle, el chico en la esquina, tanta computadora, teléfono y tanta tecnología, y que le den un tiempo a la actividad física, que es uno de los caminos, no es la panacea, pero es uno de los caminos para evitar a futuro los problemas de la drogadicción, alcoholismo y tantos otros que... Sí. José María, ¿dónde se puede conseguir más información respecto al boxeo infantil y obviamente también todo lo que tiene que ver con el deporte del boxeo amateur? Todos los papás que estén interesados, lo mismo que a los dueños de gimnasios que quieran informarte sobre esto, tienen que entrar en la página de la Federación Cordobesa de Box, que googleando FECORBOX o Federación Cordobesa de Box, ahí pueden entrar, van a encontrar el reglamento, la ficha para completar, para hacer, van a encontrar las rutinas que tienen que hacer y los teléfonos y correos y miles de fotos y mucha información para poderse arrimar al gimnasio que tengan más cerca en el barrio. José María, ha sido un placer recibirlo y ojalá que siga avanzando esto del boxeo infantil y el boxeo amateur, por supuesto, también de Córdoba. Muchas gracias. Yo, al contrario, soy yo el agradecido a ustedes, a la Confederación de Deporte que siempre nos invita, y esperemos que muchos se arrimen a esto porque es realmente apasionante. Muy amable. Gracias, José María, un placer. Hablamos de boxeo en Mundo D, nosotros vamos a la pausa, ya volvemos con más.